Bueno, muy buenos días. Estoy acá muy contento, que estoy con una persona a la que profesionalmente admiro un montón y respeto por la cantidad de años que está y es difícil mantenerse en este ambiente. Y también personalmente, si bien no lo conozco tanto, Marcos y Juan que trabajan conmigo lo adoran, lo quieren como persona. Hola Fabián, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, bien, buen día, bárbaro. Muy bien, muy bien. Y bueno, gracias por lo de los chicos. Yo también, es recíproco el cariño hacia Juan y hacia Marquito. Son exalumnos, han trabajado, Marco ha trabajado conmigo y bueno, Juan no trabajó como profesor conmigo, pero un monstruo como persona, los dos y como entrenadores. Una actitud, unas ganas de trabajar bárbaro en los dos. Y bueno, Martín, nos conocemos hace muchísimos años, así que un gusto. Sí, yo no solo de eso, de mucha gente escuché como que te quieren, ¿viste? Y eso para mí trasciende a lo profesional. Está buenísimo que a Fabián lo adoro, es un genio, ¿viste? Y eso es algo difícil de lograr en las personas, así que me parece que está buenísimo, ¿viste? Que te recuerden así, más gente que por ahí lo entrenaste hace 20 años, ¿viste? Y he escuchado que preguntan por vos y lo primero que nombran es eso, más allá de tu entrega y de lo laburante, que te aprecian un montón, eso está buenísimo. Sí, un orgullo. A veces sí, tanto, tanto más que por los resultados con cada uno de ellos, saber que con todos quedó una relación excelente y ese cariño. Es divino. Bueno, buenísimo. Bueno, yo te voy a hacer un par de preguntas que ya le hice a otros entrenadores para ver tu punto de vista, para aprender de eso, ¿no? De tu experiencia. Y mi participación en la charla es ponerle nombre a esas experiencias para que las personas que escuchen puedan sacar mayor aprendizaje, si hace falta aclarar o agregar algún término, ¿no? Bueno, Bárbaro. arrancamos. La Bárbaro. primera, ¿cuáles son tus puntos fuertes como entrenador? Creo, bueno, me gusta o lo que busco es ser exigente, muy profesor, muy técnico. Me gusta, fundamentalmente me gusta enseñar. Me gusta enseñar y marcar y crearle buenos hábitos al jugador. Exigente. Intenso, ponele, y muy, muy, muy profesor, muy técnico. Está bueno. Yo una vez te escuché en un almuerzo, ahí en Parque Norte, como que no sé de qué estaban hablando, y vos dijiste, no, pero yo soy profesor de tenis, ¿viste? Yo le enseño el slide, le enseño el drive, y eso está bueno, ¿viste? Porque desde cuanto más aprendo de lo mental, el secreto de lo mental justamente es la no mente, que el flaco no se haga películas, ¿viste? Sino que se enfoque en algo técnico o en algo táctico y juegue al tenis, ¿viste? Me parece que mantenerla simple, que es lo que yo entiendo de lo que vos hacés y por lo que me decís, es un punto fuerte y es una clave, ¿viste? Que a veces los entrenadores nos vamos por las ramas y nos metemos en cosas que no están tan buenas, ¿viste? ¿Ves vos también algo que me han dicho los chicos de vos, como que le ponés mucha pasión, como que estás ahí siempre muy dedicado y muy muy prendido, como un punto fuerte? Sí, hay que estar. Estoy. Trato de hacer lo que pido. Yo no puedo pedir intensidad, concentración, entrega si yo estoy con el teléfono, mano en los bolsillos, cordones desatados y una actitud baja. Yo al jugador le pido, que es importantísimo en el tema mental, que es un poco tu tema, que es mostrar para vos mismo y para el otro. Al jugador hay que mirarlo. Vos tenés que tener una buena postura, vos tenés que estar bien, vos tenés que estar con el cuerpo ganador. Entonces, lo mismo el entrenador. A mí no me gusta ver a mi jugador con los hombros caídos, hablándose mal. Es importantísimo que la charla que yo tenga con él sea muy positiva y que tu actitud y que el jugador te vea a vos también con esa actitud y confiado. Es mucho lo que ve el jugador en vos, así que le pido lo mismo. ¿Me entendés? Sí, perfecto, sí. En neurociencias hablan del verdadero maestro y el falso maestro, y justamente el falso maestro es el que dice, hacé lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿viste? Y vos le pedís lo que sos.
¿viste? Tal cual, viejo dicho ese. Sí. Yo creo que se enseña, a veces me dicen, ¿qué es lo mejor que puedo hacer como profesor? Enseñar con el ejemplo y predicar lo que vos decís, ¿no? Yo, o sea, yo debo pedir intensidad o concentración si yo estoy en otra cosa. Así que es tal cual así lo que decís. Sí, está buenísimo. Bueno, el otro día, viendo la serie de Jordan, no sé si la viste, pero al tipo le dicen si el flaco era muy exigente, o le preguntan, che, no te pasás de rosca a veces, y el flaco les contesta, nunca les pedí algo que yo no haga. Como... Exacto. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Obviamente él tiene las virtudes para hacerlo y quizá otros no, pero la entrega es una, esa voluntad la podemos todos, algunos lo tienen más que otros, pero uno la puede fomentar y cuando tenés un líder positivo, como era él, lográs campeonatos. Sí. Me voy a otro deporte. Me han contado porque conocí gente que, por ejemplo, Vélez en su momento ganó todo gracias a Trotti y Chilavert, que los tenían a los jugadores, todos entrenar duro, nadie llegaba tarde, un líder positivo que los exigía muchísimo a todos y ganaron todo. Sí, sí, sí. Sí, la disciplina, eso está bueno, sí. Está buenísimo, está bárbaro lo que voy a decir, porque bueno, un poco me habían contado de esa parte tuya y la tienen, ¿viste? Juan tiene muchas cosas que aprendió de vos y cree en muchas cosas que vos crees y siempre te pone como ahí como referente. Y Marcos lo mismo. Marcos es muy disciplinado, es muy ordenado, muy prolijo. Y esto también cree en el ejemplo, ¿viste? En sí, ser lo sí. Que uno quiere enseñar. Está buenísimo. Coincido. Enseñar siendo también se dice, sí. Bueno, ¿qué importancia le ves a las emociones en los jugadores de tenis? Y el tenis es un deporte donde pasás por todas las emociones. Yo digo que por eso el jugador a veces termina medio loco, porque vos en un partido pasás por convencido que ganás, que perdés, tenés miedo de ganar, tenés miedo de perder. Momentos que no querés estar en la cancha, esos sufrimientos, momentos que te sentís demasiado bueno. Entonces las emociones es clave controlarlas. Yo creo que hay que tratar de jugar sin, o sea, con un estado de ánimo alto, teniendo una muy buena charla interna, como digo siempre, y que las emociones sean, o sea, buscar que sea todo muy positivo y tratar de estar en una media alta, no puedes estar, ganas un punto, sos el mejor, lo perdés, sos el peor. Eso no te hace bien para nada. Yo creo que hay que controlar las emociones, estar positivo y solo pensar en jugar. Y cuando viene cualquier pensamiento malo, los vas sacando, lo borrás, lo cambiás por una cosa positiva en el momento. Sí, está bueno, está bueno. Sí, la autocharla es clave. El otro día escuchaba a Ceballos, que yo trabajo en el lawn tennis también, y dio una charla para los chiquitos de ahí de que entrenan en el club. Y él decía como que cuando le viene un como que se le vienen muchos pensamientos, y dice, son como pajaritos. Y el tema es aceptar que van a estar esos pensamientos, pero que no aniden. Me pareció bueno, claro. Como que no... Sí. Si a vos se te viene un pensamiento, voy a hacer una doble falta, lo dejo viene. Pasar, ¿viste? Lo dejo claro, pero dejarlo pasar. El tema es si vos te haces la cabeza y te quedás claro. Ahí diciendo voy a hacer doble falta, saco para el traste, ahí es donde... La famosa doble falta viene porque la pensás antes, ¿eh? Sí, la sí, mayoría sí. De veces. Claro. Si la dudaste, viene la doble. Sí, sí, En el coaching se dice mucho, en el coaching ontológico, de conversaciones que aumentan las chances de ganar o conversaciones que aumentan las chances de perder o que abren posibilidades y que cierran posibilidades. Y está buenísimo estar atento a eso que vos dijiste, el autodiálogo. Con uno sí, mismo. Tal cual. Sí, sí. Buenísimo. ¿Hay alguna emoción con cual vos o los jugadores que entrenás o entrenaste no sean constructivos? Por ejemplo, con el enojo tiran el partido, se lo sacan de encima y con el bajón se apagan y se paralizan. Y bueno, pasa un montón, hay que evitarlo, hay que entrenarlo, hay que charlarlo mucho. El jugador se tiene que preparar mentalmente antes de un partido, pero no es solamente el partido, lo preparas, es un entrenamiento. Claro. Si en un entrenamiento estás todo el tiempo tirando la raqueta y negativo, no sé por qué en el partido no vas a hacer lo mismo. Se entrena como se juega y se juega como se entrena. Y siempre hay que hacerlo, como te digo, totalmente positivo y aprender a tener ese diálogo interno bueno. Y el entrenador tiene que estar ahí y decirle, mira, esto no lo hace más. O bueno, trabajarle la cabeza de tal forma que el jugador sepa que eso no se hace.
Sí, me he cansado de enojos y tirar partidos y de depresiones y he visto montones. Pero bueno, es lo que posterga tu futuro que te hace que no llegues hasta que no lo superes. O sea, las cosas malas las tenemos o las tienen todos. El que las logra superar y mejorar sus pensamientos y todo lo demás tiene chance de llegar. El que no lo hace queda en el camino. Sí. Uy, este se enoja siempre y tira el partido. Bueno, listo, no llegaste, quedás afuera. Terminás dedicándote a otra cosa. ¿Y cómo intervenís vos ahí cuando pasa eso? ¿Con charlas o qué es lo que haces? ¿Si ves que un flaco va tirando partidos o se apaga? Y lo frenás al momento. Yo creo que no tengo una regla fija. Yo tengo algo que me dijiste que me considero que hago bien, quizá por los años o por lo que sea, como que encuentro ese timing y ese momento para hablarlo. No lo hago de una forma, quizá como dicen ustedes, de estudio, muy, muy psicólogo, muy cómo entrarle, sino que le entro con el corazón y el jugador me cree. A veces lo digo de una forma, quizá un psicólogo me dice, pero ¿cómo le decís eso? Pero yo sé que le llego. Y a veces sé que le llego, ¿sabes por qué? Porque hasta a mí se me pone la piel de gallina cuando le llego con algo, porque lo hago que lo sienta. No soy el que está buscando la palabra exacta. En mi vida busqué la palabra exacta, es lo que sale de adentro. Y dio resultado. No, no sé si está bien técnicamente o no, pero sé que ayudé mucho con eso porque es mi sentimiento. Sí, sí, lo que sale de adentro es la palabra exacta, justamente, sí. Y está bueno, justamente hablando de emociones, ¿viste? Es compartir tu emoción, lo que vos pensás, y lo que le llega al otro es la intención, ¿viste? Me parece que vos tenés intención siempre de construir, se te ve muy constructivo esto que vos decís de positivo. Y otra cosa que el otro día Marcos comentaba, también como que él, por ejemplo, de la técnica aprendió estudiando de biomecánica y como que resalta de vos también como un punto fuerte, como que técnicamente lo ves, y yo supongo que puede ser por la experiencia también, pero que ves, detectás una cosa y la corregís al toque de manera intuitiva, ¿viste? Como que sos muy intuitivo, sí. Y eso también es técnica, digamos. Muy observador. Yo en mi vida hice un curso de nada, ni biomecánica, ni quiero que me muestren biomecánica, ni nada. No digo que no sirva. Soy muy observador toda mi vida. Me dediqué a ver jugadores y por ahí después voy al espejo y quiero ver qué hizo bien, qué hizo mal y cómo se lo corregiría. Entonces como que el ojo, yo miro a alguien y como hizo, es algo que vi en la mirada ahí, ¿dónde está el error? Y enseguida veo cómo corregirlo, porque el error a veces es fácil detectarlo, el tema es tener que tener cómo corregirlo. Claro. Y es una práctica de hace muchos años que me gustó siempre, mismo cuando era jugador, de mirar al jugador, dónde está el error y cómo corregirlo. Y después, bueno, son 20 y pico de años de academia donde han pasado tantos jugadores que ya hay como que lo ves. Sí, sí. Por eso a veces, como te digo, a mí me gusta ser profesor. Más allá de entrenador, porque el entrenador, de golpe dejás de jugar, fuiste número, qué sé yo, 20 del mundo, pero vos tenés que enseñar, como entrenar te sale de taquito y ver lo que es la jugada, si dónde jugar, dónde no jugarle. Pero lo que es enseñar técnica, tenés que pasar por millones de jugadores que no jugaban tenis. Sí, sí. Ahí es lo que a mí me gusta, a mí eso es lo que a mí me gusta del tenis, más que agarrar un tipo y decir, te voy a tirar 30 por acá, 40 por allá. No, me gusta esa enseñanza. Sí, para mí está bueno. Es lo bueno de haber entrenado a muchos, ¿viste? A mí no me pasó, no entrené muchos jugadores, pero sí antes di clases particulares a un montón de gente, ¿viste? Y yo siempre digo, cuanto más malo es el otro, más aprendí yo. Y cuanto más le cuesta, porque es buscarle la vuelta. Y está buenísimo esto que decís, que he visto entrenadores que señalan, que es lo que vos decís. Detectar el error es fácil y marcar el error, pero la diferencia entre señalar y corregir es tener un plan para que el flaco no siga haciendo lo mismo, para que lo haga bien. Está exactamente. Buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Si bien pareciera que no tiene relación con lo mental, es mental, porque te mantenés en lo importante, ¿viste? Que el flaco le pegue bien a la pelota y mejore la técnica y mejore la táctica. Sí. Muy bien. ¿Qué le dirías a Fabián con 20 años si fueras el entrenador ahora? ¿Qué me diría? Que entrene duro, que haga lo que tenga que hacer, que pague el precio para llegar, que tenía las condiciones para hacerlo,
y que muchas veces todo el que no llega se pone mil excusas. Y lo único que no hizo para no llegar, si tenía condiciones, es pagar el precio, entrenar y dedicarle el tiempo, las horas de físico, de tenis, de cabeza, para lograrlo. Así que le hablaría y lo convencería, cosa que yo no tuve, para poder hacer todo eso. ¿Te faltó alguien que te aliente a eso, digamos, decís vos? ¿O no tuviste vos? Sí, lo que pasa es que no, en esa época, muy pocos podían ir con un entrenador. Yo jugaba bárbaro, bien, número uno siempre, qué sé yo, pero después me tenía que ir a Europa y me iba solo. Claro. Y te vas con el dinero justo y pensás mil cosas, si no es que te vas con alguien que perdiste a la mañana, dale, vamos a entrenar, vamos esto, vamos el otro. Pero si tu objetivo es muy alto y vos lo sabés y te preparás para eso, cosa que por ahí no lo sabía, podés llegar igual. Más fácil con un entrenador, obviamente, pero uno por ahí era más fácil, no te digo no entrenar, pero de golpe cuidarte más, dedicarle más tiempo, poner mejor la cabeza. Varias cosas se podrían haber hecho mejor, muchísimas cosas. O sea, me encantaría haber sido como jugador lo que soy ahora como entrenador, en el sentido que doy todo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, mirá, yo te veía en la época que ibas al Topo Shapira, yo empezaba ahí, empecé de grande a jugar al tenis y empezaba ahí, aprendía mirándolos a ustedes, cómo entrenaban, y miraba todas las clases de los profes. Y... Pero yo daba clase también ahí. Sí, yo tenía 19 años y tuve que dar clase de tenis. No, yo me acuerdo de verte entrenar con el Topo, un par de entrenamientos, y a mí... En ese momento me parecía que dabas todo, pero está bueno que vos veas que tenías más para dar, digamos, que como entrenador lo haces mejor que como jugador, ¿no? Está buenísimo. Lejos, lejos. Buenísimo. ¿Hay algo que te costó o te cueste con algún jugador que yo te pueda aportar la mirada de la neurociencia para que veas, para que vos la veas y opines al respecto? Buena pregunta. Yo creo que no entiendo por qué el jugador deja tantas cosas a veces que vienen del interior y vienen convencidos que son tenistas y tienen su raquetero y esto y el otro. ¿Por qué les cuesta tanto entregar todo, pensar, tiene que aprender a pensar bien. Cuesta dar todo. La mayoría se cree que porque tenga el raquetero y venga al club y cumple horarios, que eso le va a alcanzar para ser tenista, y se lo explicas todos los días, y a veces no lo entienden. Y bueno, después cosas, el resto no, el resto creo que el jugador me cree, tengo mucha credibilidad con ellos, a veces vino bien un poco de todos estos vivos de grandes jugadores que afirman prácticamente todas las cosas que les decís, porque es de una forma o de otra, como lo digas, pero todos queremos decir lo mismo, así que afirmo un poco lo que uno les marca, pero un poquito eso, ¿cómo convencerlo o ayudarlo a que el jugador le rinda lo que está haciendo, que dé todo, porque si no, no llega. Y no sé dónde sacan que pueden llegar si no lo hacen, pero siguen yendo al club todos los días como una adicción al tenis, pero sabiendo que con eso no va a alcanzar. Sí, como en automático, va como en automático y cumplen, decís vos, si no ponen ese plus que hace falta. Sí. Si no lo hacen por miedo, yo creo que muchas de las cosas que no se hacen por miedo. ¿Qué pasa si hago todo y no llego? Otro porque por ahí no está tan convencido y simplemente lo más fácil es ir al club y entrenar y no dedicarse a estudiar a full o trabajar. Pero a veces el que quiere llegar le pasa eso, ¿no? Yo creo, mi idea es que es por miedo, pero estaría bueno de alguna forma ayudarlo a que se saque ese miedo. Sí, sí, está bueno. Sí, 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 puede ser. Lo que dice la ciencia, como que tenemos un cerebro instintivo emocional que maneja el 85% de nuestra toma de decisiones y eso hace que funcione en automático, ¿viste? Regula la respiración, el sueño, el hambre, y el otro 15% es este racional, el que nos permite tener esta charla, crear la computadora, todo lo que ves
que nos diferencia de las otras especies, digamos. Y es muy difícil salir de ese automático. ¿Viste? Es como que tendemos a... Entendemos por ahí esto. Vos le pedís y el pibe entiende, pero en automático tiende a ser esto de regular. ¿Viste? Y hay algo que se llama umbral ok, que nosotros cuando aprendimos a leer, empezamos a leer y leemos a una velocidad, hasta que vamos mejorando y leemos a la velocidad que leemos ahora. Y ese umbral ok no es el máximo del que nosotros podemos lograr, pero es como que el cerebro dice, bueno, ya a esta velocidad que yo leo está bien, ¿para qué voy a gastar más energía en esto? Y es un poco eso que vos decís, ¿viste? Como que el jugador piensa que con eso logró el resultado de junior, es el mejor de su provincia, es este, como que ya está, como que está acostumbrado y por ahí es esto, ¿viste? Concientizarlo, saber uno como entrenador que está trabajando fuera de esa zona automática, por ahí escuchaste nombrar de moda hasta decir la zona de confort, en neurociencia, sí, sí. En neurociencia se llama zona de seguridad, que es donde uno se siente seguro con lo que ya sabe, ¿viste? Y que el aprendizaje justamente está fuera de esa zona de seguridad. Si venimos en automático y venimos a hacer lo que hicimos hasta ahora, es al pedo que venga a entrenar a Buenos Aires, que siga haciendo lo mismo en su provincia, ¿viste? Pero que si viene a entrenar acá, justamente es para levantar el nivel de roce, sí, con los jugadores. Mismo los chicos de acá, dije, porque esos hacen un poco más esfuerzo en dejar su casa, pero el chico de acá también puede vivir a 2 cuadras del club. Sí, que tampoco hace lo que hay que hacer. Sí, sí, bueno, algo que me dicen muchos equipos con los que trabajo por ahí, como que yo les planteo algo y me dice, es incómodo. Me dice, no, eso que me planteas es incómodo. Yo estoy cómodo haciendo esto, esto y esto. Y yo le digo, sí, yo también estoy cómodo con las picadas que me como al mediodía y así está mi panza, ¿viste? Como que uno tiene que salir de la comodidad para obtener resultados, ¿viste? Y nosotros... Claro, el que está cómodo hay que ver si es Nadal. Claro. Si no. No gana y es el número 20 de la categoría, con que esté cómodo no le sirve. Tal cual. Depende del ranking también y tu nivel. Pero trajiste... Y lo bueno es ir mejorando, que eso es lo que por cual llegaron ahí, ¿no? Trajiste justamente el ejemplo justo, porque Nadal está cómodo con su juego, pero si vos ves el primer Roland Garros y el último, el tipo se incomodó y dio un paso adelante, cambió el saque, tira más derechas paralelas, ¿viste? Mismo con resultados, el tipo se fue incomodando. Todos siguen mejorando, todos, porque te descubren el juego en un minuto. Vos entraste al circuito y ya todo el mundo sabe cómo jugás. Todo el mundo escribió y tiene en su carpetita cómo juega cada uno. A este le jugamos por acá. Más allá que tus rivales te van mejorando el juego de tanto que te tiran por ahí, vos tenés que estar todo el tiempo mejorando y mejorando tus armas para poder hacerlas contra el que tenés anotado también cómo hay que jugarle. Entonces hay que ser cada vez más completo. Eso es lo que logró todo esto en el tenis. Toda esta información hizo a cada jugador más completo, porque ya todo el mundo te conoce. Si no mejorás, entraste al circuito y como entraste, te fuiste. Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí. Yo no sé, hay otras miradas, ¿no? De psicólogos o otros. Yo lo que aprendí es, no es una terapia, sino es un sistema de aprendizaje, de cómo aprende el cerebro. Y yo creo que los que tienen mentalidad ganadora, el tío Tony habla de Nadal, o vos acabás de decir lo mismo, como que hay que seguir aprendiendo permanentemente, ¿viste? Y sí. Dentro de la esencia de cada uno. Es decir, vos no es que por aprender a hacer este Zoom dejaste de ser Fabián, ¿viste? Pero aprendiste este Zoom para transmitir lo que vos sabés por otro canal, digamos, que si no hubiera estado la cuarentena, por ahí ni lo usamos. Exactamente. Pero buenísimo. Para mí va por ese lado, no sé qué opinás vos de esto, de que la persona se incomode y esté permanentemente con avidez de aprendizaje, ¿viste? Y de que se banque esa incomodidad o eso que vos decís, exigencia o esa presión que tiene el salir del automático o de este umbral ok. Si querés que te vaya bien en lo que hagas, tenés que aprender todo el tiempo, y a veces nos quedamos o por vagos o por miedo, por no salir de la zona de confort, pero por eso ahí depende tu éxito en el día de mañana en lo que hagas. Es así de simple. El muy exitoso aprende todo el tiempo y da todo el tiempo.
o lo podés hacer, o te vas quedando en el camino, o no llegás a quizá a lo que uno podría hacer. Pero si tu objetivo es alto en algo, es aprender todo el tiempo y dedicarle el tiempo que haga falta, ser obsesivo con eso. No hay un solo caso de alguien que haya llegado arriba que no sea así, poné las historias de todos. Yo en esta época si algo hice fue ver las historias de todos, muchas de boxeadores, muchas de deportistas, de cualquier otro ámbito también, y no hay ninguna otra forma. Es primero buscar el objetivo, creer en vos, buscar cada vez creer en vos, aprender cada día más, dedicarle las horas que hace falta, y habrá muchos que no han hecho su película porque no llegaron, pero era la única forma de intentarlo. El que no lo hace, como sabemos, no tiene chance. Mil habrán hecho todo, habrá habido un montón de tenistas que han intentado todo y no llegaron. Montones de basquetbolistas que han hecho todo y no llegaron. Pero lo que es claro, que si no hacían todo, no llegaban seguro. Lo bueno es que el que intentó y dio todo, ese se puede quedar tranquilo. Sí. Se puede quedar tranquilo. El otro es como que te queda algo como me quedó a mí, que no es nada, lo hice después como entrenador. Pero decís, pucha, yo creo que podría haber estado años adentro del top 100. Por lo menos entre el 50 y el 100. Más adelante no sé. Pero entre el 50 y el 100 me podría haber quedado varios años. Estoy totalmente seguro. Sí, está bueno. Está bueno, está bueno también saber que el ser humano viene como predispuesto a aprender, ¿viste? Y de hecho, cuando es chico, se la pasa aprendiendo, ¿viste? Mirando y se la pasa preguntando. Es como muy curioso, ¿viste? Y después que empieza la escuela, termina la escuela, empieza a trabajar, como que le dedica menos tiempo a aprender. O sea, nosotros a nuestra edad tenemos la misma capacidad que aprender que un chico de 10 años. Porque hay un mito como que se aprende más fácil de chico. O te viene un pibe de 20 años y te dice, no, yo a esta edad ya no voy a cambiar el golpe, no voy a cambiar mi juego. Y es por eso, por esa opinión que tiene respecto de aprender. Pero es el tiempo que vos le dediques a aprender, que de grande uno, generalmente por obligaciones, por viajes, por estar con la familia, le dedica menos tiempo a aprender que uno no aprende. Pero está bueno aclarar eso para que un chico que tenga 26, 27 años, que en el circuito a veces se dice ya está hecho, sepa que puede aprender. Y para mí Nadal es un maestro de eso, porque el tipo sigue aprendiendo, ¿lo ves? Y sigue mejorando. Sí, toda la vida, nos tenemos que proponer mejorar y aprender cosas nuevas siempre, y que es lo que te mantiene vivo, con ganas, pero sin duda, los que llegan es una sola regla, no creo que haya dos formas de llegar, no hay dos formas de llegar, y no hay. Está bueno esto aclarar, ¿viste? Porque a veces uno dice, para aprender tengo que tener un maestro, y por ahí aprendés, como vos decís, viendo un video de un deportista exitoso de otro deporte, ¿viste? Pero ir con esa actitud que vas vos, de voy a ver este video, no para pasar el rato solamente, sino para ver qué puedo aprender para aplicarlo a mi laburo, ¿viste? Yo cualquier película que haya de boxeadores, si son hechos reales mejor, igual las de boxeadores las hacen muy motivantes. La historia de McGregor es impresionante, tipo lo de Jordan, alguien que sabía que iba a ganar y entrenaba para ganar y se motivaba todo el tiempo y aprendía todo el tiempo y buscaba... Impresionante, es el que la quiere ver, si lo escucha, el infame McGregor, el que hace UFC, que se llama así la película, está en HBO, en Flow. Impresionante, lo mismo la historia de todos, ves la de Palermo, la de Ronaldo, la de Griezmann, vi un montón de esos o documentales de la historia de los que llegaron, y es lo mismo, es aprender y creerla, y luchar por eso, y darle con todo. No hay más otra cosa. Después hay que ver de con qué forma lo vas haciendo para motivarte y que te ayude mentalmente para estar arriba y bajar lo menos posible y no deprimirte y buscar y entrenar. Que bueno, eso creo que es la parte dura, ¿no? Tener esas ganas todo el tiempo. Está bueno. Mientras vos decías esto, me acordé de algo que es importante por ahí agregar. Esto que te decía, el cerebro instintivo emocional aprende de lo que es, se acuerda fácil de lo que es similar a lo que ya sabe. O sea, vos ves una historia y decís, uy, esto es parecido a lo que yo ya sé, o esto que decía de por ahí de que los jugadores reafirman un montón de cosas que uno ya sabe y uno dice, ¿no? Y por ahí también está bueno saber que cuando yo me resisto a aprender de algo, ahí puede haber mucho aprendizaje, ¿viste? Que aprendemos mucho escuchando al que piensa distinto. Y el otro día este entrenador de vóley, Velasco,
que es un consagrado, dice, nos encanta escuchar al que la piensa igual. Claro. Eso sí, es intuitivo. Sí, sí. Es intuitivo porque el cerebro para sobrevivir busca ahorrar energía. Entonces todo lo que vos le plantees a un jugador como nuevo va a tender a rechazarlo. Esto que vos decías al principio, ¿viste? De que cómo puede ser que vengan y no pongan ese plus como entrenadores, saber que hay una resistencia. Para mí está bueno para no resistirse a esa resistencia, saber que es parte del aprendizaje e ir buscándole la vuelta como vos hacés, ¿viste? De encontrar el momento o encontrar el timing, pero sí. Saber que uno aprende del distinto, ¿viste? Que es difícil, ¿eh? Es difícil que un macrista escuche a un kirchnerista y viceversa, ¿viste? Tal cual, Boca River, toda esa. Tal cual. Sí, está bueno entender del que opina algo diferente o ver qué se puede agregar, tal cual, ¿sí? A mí me gusta, por eso te digo que a veces me aburrí de muchos vivos, porque. Ya me gustaría encontrar algo diferente y sé a veces que no hay en esto, pero me encantaría que alguien viniera con algo y estudiarlo y decir, me gusta eso, decir, bueno, ¿lo puedo meter esto? ¿Sirve? ¿No sirve? Hasta me encantaría que haya algo diferente, a ver si se puede agregar. A ver por dónde entrar de otra forma. Por eso está bueno esto que está haciendo de neurociencia, a ver de qué forma se puede entrar. Me gusta mucho, a pesar que obviamente me gusta reafirmar lo que digo diciendo, bueno, estoy en lo correcto, pero me gusta buscar esas cosas, saber qué hay, por dónde puede haber algo diferente para mientras no sea una locura, ¿no? Que uno crea que es una locura, pero está bueno que haya otras cosas para ver. No, o por ahí, viste, a mí lo que me pasó con esto que estoy haciendo con ustedes es esto de muchas cosas que yo fui aprendiendo por otro lado, que no tenía naturalmente, porque no competí como jugador y no viajé tanto como ustedes. Ponerlas en palabras, ¿viste? Lo que decía al principio, y por ahí esto que vos decías de ponerle el corazón, hay una técnica que se llama bajar el interés. Entonces, vos bajás, cuando un pibe está apático, por ejemplo, vos le decís, mirá, a mí me interesa que vos quieras entrenar con mayor intensidad. ¿Qué opinás de lo que a mí me interesa? ¿Viste? Decirle, che, movete. Decirle, mirá, a mí me interesa, y preguntarle al otro, ¿qué opina de lo que a vos te interesa, viste? O esto que vos decías, de que yo le hablo desde el corazón. Che, mirá, esto que te voy a decir, no sé si es la verdad, pero me sale del corazón y te lo digo, ¿entendés? Como preparar un contexto para bajar eso, y después preguntarle, che, ¿qué opinás de esto que yo te digo? A ver si el otro le llegó realmente como nosotros creemos o no. O qué interpretó de lo que vos le quisiste decir, ¿viste? Porque yo te digo, doblá esto por la mitad, y vos lo podés doblar a transversal o lo podés doblar vertical, ¿viste? Entonces muchas veces le decimos al jugador algo y chequear qué es lo que interpretó, ¿viste? Que esas son herramientas de comunicación que para mí son importantes para ahorrar la energía, ¿viste? Porque muchas veces si no tenemos que repetir 100 veces lo mismo, ¿viste? Y tenemos que insistir y ahí se hace muy, muy cansador y muchas veces por más que insistimos no se logra el resultado que queremos. Sí. Igual yo en un momento te dije, yo hay un punto que yo lo puedo ayudar en la parte psicológica, pero el psicólogo no soy. Si yo te digo, vamos a hacer esto, y yo estoy prendido y realmente no tenés ganas, andate a tu casa. No voy a estar 4 horas convenciéndote de que entrenes duro. Viniste a entrenar, hacé lo que tenés que hacer o andate. Obviamente la voy a luchar, pero la actitud no la transo. La actitud yo no tengo que dar mucha vuelta porque el jugador tenga actitud. Si tengo que estar pensando mucho que el flaco tenga actitud, y yo te puedo bancar si te paso una vez al mes. Ahí te hablo, te siento, obviamente igual, te pregunto qué te pasa, pa, pa, pa. Pero si no tenés ganas de tu casa, ¿eh? Sí, tampoco claro. Me voy a volver. No creo que sea bueno para el jugador. A veces hay que ser duro y, sí. Y a veces, por eso te digo, si es un jugador que sistemáticamente le pasa, y bueno, yo no estoy para eso. Sí, te voy a ayudar un poco, pero si me venís a entrar con ganas, si me viene con un problema, me siento con vos, te hablo, te levanto, lo que sea. Pero ya si es una constante, no. Sí, está bueno. Hay un... El Cholo Simeone tenía como 10 mandamientos y Bianchi también, ¿viste? Como unas reglas que planteaban eso. Mirá, para el entrenamiento se necesita esto, esto y esto, ¿viste? Y si el jugador no está para cumplir eso, ese día
o como decir, que se vaya o que no venga, pero que sepa que la mayor cantidad de días del mes tiene que estar bajo esas reglas, si no... No sirve, coincido, totalmente, no sirve. Y está bueno también esto, viste, de no ser cómplice del otro, viste. Yo a veces veo también que a muchos, por retener al jugador, no ponen un límite o se sobreadaptan. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo tuve que aprender a poner límites. Como no me llegaban tantos jugadores, era como que a veces me sobreadaptaba a una conducta que era loser del otro, ¿viste? Hasta que aprendí. Pero es la mejor forma para que el jugador se vaya o que no te llegue. Porque el jugador busca su límite, el jugador busca que vos lo hagas llegar en todo sentido para mejorar y quiere esos límites, porque después, mismo en el colegio, al que vas a recordar va a ser al que te enseñó y no al que te dejó hacer, llamarlo un poquito lo que querías y no te ponía límites. Al que recordás, al que te ayudó a mejorar. La forma de mejorar es que enseñes y que le pongas sus límites para que lo pueda hacer. Y vamos a laburar así, te vas a quedar más tiempo y vas a hacer esto y vas a hacer el otro. Y al principio no le gustará, pero cuando vea que mejores, ahí donde se queda. Sí, tal cual. Sí. Sí, yo, eso a mí me costaba, era un punto débil y tuve que aprender a poner límites, como que me sobreadaptaba al otro, ¿viste? Como no me llegaban muchos jugadores al no haber sido jugador cuando empecé esto, ¿no? Sí. Como que me sobreadaptaba hasta que me di cuenta que no le hacía un bien, ¿viste? Entonces, algo que me sirve por ahí es hablar de la conducta que tuvo, ¿no? Del afecto, ¿viste? Porque por ahí al pibe ya lo venís teniendo hace 2 años y lo querés y decirle, mirá, yo te quiero y esto te digo porque yo te quiero, ¿entendés? Y ahí le marcás un comportamiento de lo que vos crees. Y siempre, algo que también aprendí a bajarlo como, mirá, esto es lo que yo creo que si vos haces esto y esto, nos va a ir para el traste, ¿viste? Y si haces esto y esto, hay más chance de que nos vaya bien. Y ahí es como que, si vos le hablás a la conducta y lo bajás como lo que vos crees, no lo toma tanto como una agresión. Porque a veces pasa eso, ¿viste? Que uno le habla, por esto que hablábamos del cerebro instintivo, y el otro lo toma como una amenaza y baja la cabeza o sale corriendo, o se te empieza a pelear, ¿viste? Y empiezan a pelear. Sí. Uno quiere tener una charla constructiva y termina siendo destructiva, ¿viste? No, bueno, pero siempre desde el respeto. Yo creo que soy muy exigente, llamarlo duro en el entrenamiento, pero en mi vida le falté el respeto a un jugador y jamás me he peleado con un jugador. Creo, como te digo, que creo que sé llegarle con dureza, en el sentido que, mirá, esto es así, pero a veces cuando soy duro es solo una cuestión de motivación. Llamarle una virtud sin haber estudiado jamás psicología, aunque bien o mal me leí 8.000 millones de libros de autoayuda, de psicología, de esas cosas, pero nunca aceptaría ni que el jugador me la haga a mí ni yo a él una falta de respeto. Sí, está bueno marcar esa diferencia, porque se puede confundir y está buenísimo. Sí, con sí. Camilo, por ejemplo, creo que con Camilo y Nacho Caro fueron dos de los jugadores que más veces han ido a su casa entrenando y son de los que más quiero y más me quieren. Porque era, o sea, Cami, no sé, llamó una mañana, Cami, no jodas más, no tenés ganas, anda a tu casa. Le digo, pues aparte, estás arruinando el entrenamiento del otro pibe que no sabe de dónde se vino para entrenar y arruinar lo tuyo, lo de él y lo mío. Le digo, pensalo, tenés 2 minutos en el banco. ¿Tenés ganas de entrar? No tenés ganas de entrar. Si entras, estás a fondo. Si no, directamente te saco y te vas a tu casa. No es que le digo, oh, no. Pero buscarle un punto, a ver, que trate de volver, que piense un cachito. Y si me vuelve mal, no me sirve. Anda a tu casa. Cuando tenga ganas, volvé. Entonces, esa forma de echarlo, no de echarlo hiriéndolo y ciertas cosas que no haría. Y que vos estás en la cancha para sumar. Que no vas a ser cómplice de que no sume. Está bueno. Exactamente. Esa es la palabra, tal cual. Buenísimo. De acá a 5 años te ves en el circuito y querés haber logrado, ya lograste un montón de cosas, ¿no? Para mi punto de vista en el tenis, pero querés haber logrado algo que todavía no lograste. Sí. Una, quiero que hace rato por ahí que no me pasa. Con un jugador, puede ser Monteiro, que es el que tengo actualmente, o alguno que salga de la academia, que eso me gustaría mucho, seguir ahí con él hasta que se meta top 20.
volver a estar arriba en un Gran Slam. Después una cosa personal que me gustaría, pero no es algo que me vuelva loco, te digo, pues me la preguntan y la pensé, estaría bueno. En este momento que todos los jugadores que están en el equipo de Copa Davis fueron todos jugadores formados en mi academia, me gustaría por ahí estar de capitán de la Davis con mis jugadores, no te digo con otra camada, pero con mis jugadores, con estos, Pela, Schwarman, Londero, Molteni, que está en el doble, Machi, que he viajado con él a Sudamericanos, aunque no se formó directo en la academia, pero sí, digo, los tres singlistas son de la academia, Schwarman, Pela y Londero. Así que es un tema que me gustaría tenerlo con mis jugadores, como... Sí, me gustaría eso. Y aparte, me parece, para agregar, también hay muchos entrenadores que fueron jugadores tuyos, ¿viste? No, no solo... Sí. Que por ahí... ¿qué lugar, en el caso que fueras capitán de la Copa Davis, qué lugar le darías al entrenador de esos jugadores? Ponerle que no estén entrenando con vos en ese momento. Si hoy serías el capitán de la Copa Davis y viene Schwarman con su entrenador, Pela con su entrenador, ¿qué espacio le darías vos al entrenador? ¿O qué espacio crees que un capitán de la Copa Davis le tiene que dar a un entrenador? Mirá, son los que están todo el año con ellos, no es como fútbol que te aislás tres meses vos con tu equipo y los trabajás como querés. Acá ellos vienen todo el año viajando con ellos, son los que más los conocen. Trabajaría bastante, sí, trabajaría muy en equipo, en el sentido que, más allá que los conozco perfecto a cada chico, pero el que tiene el día 10 ellos, trabajar en conjunto. Mirá, me parece laburar esto, lo otro, a ver qué te parece esto, qué te parece el otro. Como saber que estoy a cargo, pero escuchando totalmente. Está bueno. Porque creo que la mejor forma a veces de llamarlo de liderazgo es armar un muy buen equipo y saber que esa gente está más en contacto que vos con el jugador y que va a ser la mejor forma de que el jugador esté contento para rendir en la cancha. ¿Entendés? Entonces haremos la táctica juntos, porque el que se siente en el banco soy yo, haremos la táctica juntos, trabajaremos los puntos que hay que trabajar contra el que nos toque, pero totalmente en equipo. Escuchándote veo que ahí como que tenés una ventaja, porque el hecho de aparte de ser entrenador así que viaja individualmente con jugadores, el tener una academia hace que ese ejercicio lo tengas con tus entrenadores, porque si un entrenador tuyo viaja siempre con uno, estás acostumbrado a bajar tu opinión y sí, a crear con un entrenador para que ese jugador obtenga mejores resultados. Sí. Aparte, como te digo, son muchos años, son muchas series también que estuve afuera y está bueno cuando te dejan aportar y podés aportar porque el jugador está más cómodo. Lo que no me gusta es un aglomeramiento. A mí me mata cuando, que eso sí no lo permitiría, pero no lo permito en la academia. Hay momentos. A mí no me gusta que... A mí me gusta estar el entrenador y el jugador y por ahí puntualmente que se acerque a alguien para algo puntual. Pero no me gusta que esté el coach, el preparador físico, el psicólogo, el nutricionista. Porque sabes que se logra que estén los cuatro hablando entre sí y el jugador jugando solo. Entonces, cuando hace preparación física, yo voy, me acerco al preparador físico a veces, miro un poquito, le comento qué quiero del jugador, bárbaro. Después, el coach viene un poco a la cancha, pero un momento, no te quedes parado conmigo, sentate y míralo a ver cómo se está moviendo y después lo charlamos. No me gusta el figuretti, no me gusta que hay cinco tipos parados para que el que está afuera mire, uy, no me gusta esa aglomeración en la cancha, me gusta estar a mí con el jugador, de último está el coach, pero no 20 personas, el coach de la Davis, perdón, el preparador físico de la Davis, el preparador físico de los jugadores, no, flaco, siéntense y después trabajamos cada uno su rubro. Está bueno. Bueno, ojalá que lo cumplas, porque la verdad que como trayectoria la tenés, experiencia también, y esto de haber estado adentro de la Davis con jugadores y ver cómo se manejan ahí, ojalá que lo logres. Y está bueno esto, para mí, seguir teniendo metas superadoras y cosas que no hayas logrado, porque eso es... Bueno, vuelvo un poco al tema anterior, que vos lo dijiste como jugador y con los chicos que vienen del interior o los que a veces están en automático, para salir del automático, de esa zona de confort, de esa zona de seguridad, lo primero que hay que tener es una meta
que sea más ambiciosa que lo que vos lograste hasta ahora, sino como que van a decir, yo ya logré esto, no van a hacer acciones diferentes o ampliar esa forma de ser, no van a querer aprender algo si la meta que tienen no es superadora. Eso también sí. Eso es importante, que un poco vos como jugador lo dijiste, yo por ahí no pensaba, si hubieras tenido la cabeza en ese momento, o alguien que te haya dicho, che, podés estar 10 años entre los 50 mejores del mundo y vos le hubieras dado validez, por ahí tu accionar hubiera sido distinto, ¿viste? Sí. Buenísimo. Sin dudas. Buenísimo. Y como para cerrar, alguna, así como te pregunté, como jugador, ¿alguna experiencia que hayas tenido que hoy, con la experiencia de hace 10 años o hace 20 años, harías algo de distinto? Muchas veces, con cada jugador o al terminar el día de trabajo, me pongo a pensar qué hubiese hecho mejor o qué podría haber hecho mejor con algún jugador. Con el único que no sé si... Yo estoy seguro que si hubiese seguido con Coria hubiese seguido ganando, no le hubiese agarrado nada con el saque, son supuestos. Me hubiese gustado seguir después de esa final de Roland Garros, que fue algo terrible, haber podido seguir con Guillermo. Con los demás hice todo, no me reprocho nada, con Coria no me reprocho nada también, pero, ¿cómo te puedo decir? Me hubiese gustado seguir. No hay nada que, o sea, como te digo, no hay algo que hubiese hecho diferente, pero sí creo que me hubiese gustado seguir porque creo que no lo hubiese levantado. No sé qué pasó, terminamos una relación increíble, después nos abrazamos cuando me fui, estábamos en Queens, todo 10 puntos, seguimos con una relación bárbara. Nunca se habló exactamente el porqué. Lo que sí sé, que con cada uno que sabía que iba, o con muchos, yo sabía que no lo iban a levantar y que no le iba a ir bien. Lo sabía. Yo creo que nos tendríamos que haber quedado, quizá haber vuelto cuando vio que nada le daba resultado. No se hubiese atrapado conmigo con el saque, estoy seguro. Había una relación desde chico, vivió en mi casa, o sea, yo sabía que técnicamente no lo iba a dejar bajar, que le iba a dar la confianza necesaria en cualquier cosa. Como te digo, hay muchos entrenadores, pero no sé si profesores o gente con la que él tenía tanta confianza como tenía con él. Así que me quedó esa duda, llamalo, esa deuda. Duda no, yo sé que lo hubiese hecho 100%. Ojalá él lo hubiera sentido así. Y porque creo que hubiésemos tenido un top 5 hasta hace muy poco tiempo, porque muy poca gente jugó al tenis de esa manera. Sí. Muy poca gente. Nadal dice en un reportaje, dijo, yo gané todos los torneos que gané porque se retiró Coria. Como diciendo, si no se hubiera retirado, seguro. Lo hubiesen comido polvo, hubiese estado más dividido. Sí, sí. Sin dudas, sin ninguna duda. Sí, yo también. ¿Y vos tenés alguna opinión formada del porqué de las doble faltas o algo así, o no nunca lo analizaste? No, o sea, me imagino que es mental, porque si alguien le quiere cambiar el movimiento o hacer algo y ves que no funciona, un tipo como Coria al minuto lo hace de otra manera. ¿Cuántas veces con nuestros jugadores a nivel 100.000 veces más bajo probamos tirar la bola más acá, girar más los hombros, juntar, no juntes, dale más para afuera, dale más para adentro? No me sale, bueno, por ahí ves y decís, bueno, volvé a tu saque por decir algo y vuelve y ya está. Imagínate Coria. Claro, lo hubiese cambiado, yo sí le hubiese agregado un saque un poquito más con top, más giro de hombros, que un saque no sea el segundo con slice, varias cosas lo hubiese agregado. Pero si no salía, en un minuto lo vuelve a meter. Estás cargando la sensibilidad que tiene ese muchacho, podría hacer lo que quiere. Sí, ¿entendés? Claro. Así que le hubiese sacado ese atrape en un minuto. Sí, sí. Sí, la única opinión que tenía de eso, porque no me gusta hablar sin conocerlo, ¿no? Vos podés hablar porque lo conociste, como que él siempre jugó con porcentaje de primeros y que no estaba acostumbrado a jugar con el segundo saque. Yo no sé si es tan mental o la falta de práctica de jugar, vos sabés bien que no es lo mismo jugar a meter el primero que jugar
con la presión de hacer una doble falta. Y como que no estaba acostumbrado, y para mí fue como un cambio muy brusco que hicieron en el saque y empezó a jugar con el segundo más veces. No es que el flaco jugaba con primero y cuando iba 40-0, ahí probaba el saque, ¿viste? Que hay menos presión. Y como pero que... Martín, no hay nadie en el mundo que ve el tenis como Corey. En el momento que ve, que es lo que te digo, en el momento que ve que no mete primero, vuelve a meter primero. Sí, tal cual. No hay nadie que ve el tenis como él, y ningún entrenador lo iba a convencer de algo que él sepa que está mal. Te echa el minuto. Por eso le duraban después 2 meses cada uno. Coria en un momento dice, mira, no estoy metiendo primer saque. Coria sabe hasta el porcentaje de mi tía de que mete primer saque. Lo sabe todo. Sí, sí. Todo, de cada jugador, de él. No hay nadie que lea tanto el tenis. Entonces, cuando él ve que empieza a hacer una cosa mala, cambia el minuto. Estaba todo acá. Técnicamente, olvidate, es una lo vuelve a hacer al segundo. ¿Entendés? Fue una cosa muy, muy mental. Y él sabe todo. Todo, todo. Yo lo primero que veo cuando llega a mi academia es que él estaba en la cancha 5 y sabía qué pasaba en la cancha 10. Tenía una visión de absolutamente cada jugador y cada cosa. Por eso no estuve en ese momento, nunca se charló el tema. Me gustaría saber qué fue lo que lo frenó mentalmente. Sí. ¿Entendés? Pero bueno. Ese cambio vuelve atrás, como Djokovic, le cambiaron el saque, no anduvo, lo volvió a cambiar en un mes. Todd Martin le había cambiado el saque, que era un horror, un rulo feo que no le salió, que obviamente Todd Martin no quería hacer eso, y lo volvió a sacar, lo volvió a hacer bien. Sí, fíjate que Djokovic no puede sacar con kick para afuera, le habrán tratado de mejorar eso. Djokovic se le van, no te puede sacar al revés, increíble, pero te puede sacar el kick al revés. Y habrá probado hacerlo, se le corrió el movimiento y vuelve a sacar normal. Sí, buenísimo. Bueno, Fabi, la verdad, la pasé bárbaro, te agradezco un montón tu tiempo y tu energía y tus ganas, y así como te mostraste hoy, te he visto mil veces en la cancha y vos lo dijiste, como que le pones todo, que dejás todo en la cancha, y fue un placer y a la gente le va a encantar, porque como decís vos, pones todo el corazón siempre en la cancha, pusiste el corazón acá en este ratito. Bárbaro, Martín, gracias. No, un gusto, salió, creo que salió muy, muy, muy suelta la charla, como que se fueron dando los temas, lo manejaste bárbaro, me gustó, muy cómodo. Así que mil gracias. Y bueno, se estamos viendo prontito si Dios quiere. Bueno, dale, un abrazo grande. Abrazo grande, espero que haya salido lindo, que le sirva a cada, no sé, a cada uno que lo pueda escuchar, ¿no? Y va a servir 100%. Dale, abrazo grande.